Hermosuras, ¿a dónde creen que voy? Ja, ja. The Target, babies. Me gusta, hermosuras. Está bonito, ¿no? Ese me gusta. Miren los lentes. Oh, hay demasiados. Qué bonitos. Hermosuras, cuando llegue a la casa les enseño lo que agarré, porque ahorita el pedacito ya va a venir por mí. Pero encontré cosas muy suaves, la verdad que sí, me gustó venir a la Target. Fue una entrada express a la Target, pero aproveché, la verdad que sí. Ya les enseñaré. Have a good night.
pijamas. Hola hermosuras, bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy les voy a mostrar las compras que hice ayer en Target, hermosuras. Y este video lo estoy grabando en mi teléfono, ¿ok? Pero no se preocupen que los demás videos van a ser en cámara. Porque ya sé que la mayoría no les gusta en teléfono, pero como estuve grabando en Target algunos clips, entonces están en mi teléfono, entonces voy a completarlo con este video que me faltó en mostrarles lo que compré ahí. Mi amor. ¡Qué gusto! Aquí siéntate, mi amor. You're welcome. Okay, bueno, les voy a mostrar qué es lo que compré. ¡Uy, cuidado! Aquí tengo a mi baby que se anda cayendo sola. Y bueno, compré pestañas. Saben que no pueden faltar pestañas en mi kit de maquillaje. Estas son mis favoritas de Lash Couture. Es de Naked Drama. Y son chifón. Creo que se llaman así, chifón. Están hermosas estas pestañas. Vean qué bonitas se miran así naturales. For my eyes, yeah. Y estas hermosuras me gustan mucho para traer en mi bolsa porque son para desinfectar. Y me gusta aparte como huelen como a limón así. Ay, me encantan estas. Me gustan mucho estas porque pues nada más vienen 10, pero sí me sacan de apuros, la verdad. Entonces, cuando llevo a Valeria así como que al baño o algo y necesito desinfectarle las manos rápido, me gusta usar este que es. Que estas hermosuras no pueden faltar en mi bolsa. Me encantan estas. Olorcito a limón, limón amarillo. Y estos, ya, estoy bien emocionada, hermosuras, porque vean, son de vidrio, me costaron $5. Vean, son como para guardar como lo que te queda a veces de la comida, la cena o algo, y lo quieres meter al refrigerador. Son como toppers así, pero de vidrio. Me encantaron estos, dije yo. En serio que estaba ocupando más de estos porque los que tenía están bien, pero ya me hacían falta. Así que déjenme leer. Guarda esto en la bolsa, mi amor. Yeah. Akira, ponlo aquí. Échalo ahí, por favor. $5, dije, yo me los llevo. Estaban en el área de Dollar Spot, que le llaman así. Me encantaron estos. Dije yo, ahorita los voy a lavar. Y van a estar listos para poder usarlos o como para cuando quieres hacer alguna no sé, como algo, un barbecue afuera o algo así, y aquí pones tu salsa o tu guacamole o no sé. Es que el fin de semana vamos a hacer uno, por eso es que dije perfectos, estos me encantaron. Así que es de vidrio y este es de madera, pero vean, Dollar Spot nunca me decepciona. Y pues agarré dos. Dije, yo hubiera agarrado otro, pero bueno, con estos dos está bien. Y pasando a limpieza, agarré estos que me costaron como... Ay, no me acuerdo, por ahí traigo el recibo, lo tengo en mi bolsa. Les voy a investigar y les pongo aquí, ¿ok? Estos son desinfectantes, son wipes. Hermosuras, estas me encantan porque me gusta limpiar el baño con estas. En serio que me deja así el olorcito rico en el baño, me dejan todo bien limpiecito, desinfecta al mismo tiempo, y deja un aroma muy, muy así, muy a limpio. Me gusta el olor que deja, hermosuras, muy, muy buenas, y son olor a limón. Sí. ¿Será que a lo mejor no a muchas les gustan porque es como mucho desperdicio, verdad, de toallitas? Ay, pero la verdad es que me gustan. Yo no puedo estar sin estas, hermosuras. En serio, yo no puedo estar sin esto. Me encantan. Porque haz de cuenta que dejo una aquí en mi baño. Y luego dejo otro paquetito de estos en el baño de Valeria. Y otro en la cocina. Me gusta tenerlos. Entonces, por eso es que dije, yo me lo llevo. La mayoría de las veces yo las compro en Costco. Pero esta vez no he ido a Costco. El pedacito es el que he ido a Costco. Y de hecho, le encargué, pero se lo olvidaron. Y dije yo, bueno. Así que esta vez que fui a Target y miré estos. En vez de nomás comprar uno, dije, mejor me llevo este, porque sí, la verdad yo no puedo estar sin esto. Me encantan. Y después, oh, me compré esto, miren, llamativo, llamativo. Vean qué bonito está. Me encantó el color, así como que mírame, mírame a fuerzas. Este estaba según a $15 y lo compré a $7.50. Me encantó.
Sí me lo pondría, pero me encantó el color. Dije, este me lo llevo. Y se abrocha de acá abajo. Miren. Tiene estos como para botoncitos aquí. ¿O cómo se le llaman? Broches o no sé. Así, para cerrar. Pero me gustó el color. Espero que me quede, por Dios. Es M. Sí. Es de Wild Fable. Ah, no. Espero que me quede, así que esperemos. Ya les avisaré o me mirarán en mi Instagram usándolo. Les pondré una foto, ¿verdad? Si es que me queda, espero. Si no, pues, no sé, a ver, lo regalo o no sé. No creo que lo pueda regresar porque es algo de que estaba en, algo que estaba en clearance, entonces no creo que lo pueda regresar. Y después, mira, Valeria. A Valeria le compré sus pastas favoritas de anís. Macaroni and Classic Cheddar. Ay, no, mira, el hipopótamo. Están súper ricas estas hermosuras. Así que ahora se lo voy a hacer de comida. Junto con sus uvas, junto con sus pollitos. Y sí, mi amor, ten. Esta les encanta a Valeria. ¿Verdad que sí? Y... tengo otras pequeñas 3D, estos son de Ardell, las 8.58. ¿Saben que a mí me encantan las pestañas? Me encantan las pestañas. Y de maquillaje compré mi lápiz favorito para las cejas. Este ya saben que me encanta, de ELF, que solo cuesta $3. Es Instant Lift Brown Pencil, es Neutral Brown. Este $3 hermosura en el área de ELF. De ELF, de maquillaje. Pero la otra vez no había, la otra vez que fui. Así que esta vez que lo miré, dije, lo agarré. Iba a agarrar otro, pero nada más había este. Me estaba esperando, yo creo. Dije yo, ay, qué bueno, porque los míos que tenía ya se me están acabando. Y, también compré estos vasos. Son 4 o 5. Hagan de cuenta que el pedacito la otra vez me dijo cuando vinieron sus... Sí, cuando vino su familia, dice, no tenemos suficientes vasos de plástico, que no sé qué, tenemos puro de vidrio. Y le dije, ups, así que agarré estos en Target a como 95 centavos, creo. Upi. Y agarré estos, sí que los voy a lavar y los voy a poner ahí en el área de donde tengo todo el trasterío para usarlos, ¿verdad? Dije, para que ya no me diga nada. ¿Verdad? Daddy, que andaba buscando vasos de plástico. Pues agarré este corrector, hermosuras, de NYX. Es Bear With Me Concealer Serum, según. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal sale, porque lo estuve mirando, que tiene muy buenos reviews. Y dije, bueno, vamos a calarlo. Vamos a calarlo, ya les contaré. Pero, ¿el color qué? ¿Qué les dije? No, no tiene color. Sí. Oh, vanilla. Ya, vainilla, pues. Ya les contaré qué tal sale el corrector. Y después, Valeria, dame este, mamá. El rosita. The pink. Pink. Gimme. Thank you. Y después, hermosuras, no me pude resistir y agarré este set de Hello Kitty. Es el shorts. Y el short y el top. Sí, esto lo voy a estar usando para cuando haga mi ejercicio, que al ratito ya que se me baje bien el desayuno, porque desayuné tarde, voy a ponerme a hacer mi ejercicio. Pero vean, qué hermoso está. Aparte que a mí me encanta el rosa y me gusta Hello Kitty. Es medida L. Sí, mi amor. $14 este. Okay. Sí, Hello Kitty, y este salió a, también a... Ah, no, este $16.99. Este $16.99 y este también es L. Sí. Así que bueno, ya les postearé una foto, hermosura, a ver qué tal queda esto. Pero me encantó, dije, no me pude resistir, aparte era el único. Dije, yo me estaba esperando esto, ¿qué? Así que dije, bueno, vámonos. Para que me motives y estés conmigo en mi ejercicio de 20 minutos. Hoy voy a hacer 20 minutos también. Al ratito, ya que, pues, se me va, como les mencioné, me baja el desayuno. Y aparte, me voy a poner a limpiar para estar en movimiento y eso. Porque mañana, si Dios quiere, vamos a tener visita. Entonces, voy a avanzar hoy jueves.
y aprovechar, y luego ya que esté ya como que un poco como en ritmo, entonces ya me pongo a hacer mi rutina de brincar la cuerda, ¿verdad? Y creo que fue todo, hermosuras. Espero que no me haya faltado nada. Ah, también le compré un librito a Valeria para que hiciera sus números, pero está en la sala porque ya lo abrió, ya lo trae usándolo allá. Pero bueno, creo que fue todo, así que y también quiero dejarles saber que Pedacito y yo hicimos un video juntos. Hoy lo publiqué, hoy jueves, pero lo hicimos el martes, creo. Sí, fue el martes. Entonces se los dejaré en la caja de descripción para que vayan a verlo, hermosuras, porque yo sé que les va a interesar, ¿verdad? Porque lo estuvieron pidiendo. Así que bueno, hermosuras, gracias por haber estado aquí conmigo. Cuídense mucho. Vayan a seguirme en mi Instagram, por favor. ¿Y qué más? Creo que es todo. Así que bueno, besitos y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. Hermosura, se me olvidó enseñarles esta paletita de Makeup Revolution Shadow Palette. Vean qué bonitos los colores morados. En serio que cuando miré esta paleta, de volada la agarré porque no había mucha variedad que digas. Entonces este color morado creo que también me estaba esperando. Porque se ve que sí salieron buenas estas mini paletas de Makeup Revolution. Porque les digo que no había varias. Ay, se le cayó el plástico. Vean qué hermosa está, hermosuras. Me encantó. Divina, divina. Qué bueno que la agarré. Y qué bueno que era la que estaba ya esperándome, porque estos colores morados ya tenía ganas de una paleta así para hacerme unos looks acá muy cargaditos. Vean este color morado, está hermoso. Muy bien, Makeup Revolution. Siempre, siempre. De verdad, nunca me decepciona esta marca. Muy bien. Y les quería enseñar, porque dije, ¿cómo es que se me olvidó enseñarles esta paleta tan hermosa? Ya la vamos a usar pronto, hermosuras, en un video para poder usar el corrector. Que les mostré. Las pestañas, estas que siempre uso, no es novedad.